Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambriz se reunió con la federación y rompió el silencio sobre lo que habló con ellos. A prácticamente una semana que la Federación Mexicana de Fútbol, a través de representantes del área de selecciones, comenzará a reunirse con directores técnicos que cumplen con el perfil deseado para el ciclo mundialista, tocaron a las puertas del infierno. Luego de la jornada 5 del fútbol mexicano, donde Toluca tuvo su primera derrota del campeonato, el director técnico, Ignacio Ambriz, confirmó que existió una reunión entre él y el Comité de Selecciones Nacional. Tras esta reunión, el estratega mexiquense considera que hay una preocupación genuina por el rumbo que tomará la selección mexicana. Ya veo que sí, ha sido una charla de fútbol la que he tenido un acercamiento con ellos. La verdad, creo que hay algo que veo ahí donde comienza a haber un cambio, comienza a haber una estructura, señaló el entrenador. Asimismo, detalló que la plática consistió en la perspectiva que tiene Ambriz sobre la selección mexicana y el porvenir de la misma, compartiendo su sentir y perspectiva tras un recorrido que lo llevó desde los representativos juveniles hasta el cuerpo técnico de un mundial. La plática ha sido de mucho de lo que siento como mexicano, pero después de los 40 años en los que he vivido en el fútbol, desde un mundial juvenil, desde un mundial mayor como jugador y como capitán, dentro del cuerpo técnico de otro mundial. Creo que tengo bastante experiencia para poder decirles en qué ayudo, en qué apoyo. Creo que hoy debemos pensar todos que es por México, señaló Ambriz. Además, reiteró que existe una preocupación por el proyecto, que considera se ha visto manoseado, principalmente por la cantidad de rumores que han girado en torno al nuevo entrenador. Los dueños creo que están preocupados, y hoy esa comisión que está conformada por dueños de varios equipos también, y pienso que está bien. Hablando del manoseo, creo que mucho de esto lo provocan ustedes, que si es fulano o es perengano, que si al señor Bielsa ya le hablaron o a Nacho ya le hablaron, dijo el entrenador. Entre los candidatos que se apuntan para ser nuevo director técnico de la selección mexicana, apareció el nombre de Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, y fue el propio estratega mexicano el que reveló que tuvo una conversación con Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales, y con Jaime Ordiales, director deportivo del tricolor masculino. Están muy preocupados por eso, ¿verdad? Fue una charla de fútbol. Tuve un acercamiento con ellos. Veo que empieza a haber una estructura, que los dueños están preocupados. Pienso que está bien. Me hablas de manoseo, pero mucho lo provocan ustedes la prensa, que si viene fulano o perengano, que si viene el señor Bielsa, que si a Nacho ya le hablaron, es parte de la historia de fútbol, dijo Ambriz tras el juego de los Diablos Rojos ante Monterrey. Finalmente, advirtió que se mantiene concentrado en los Diablos, con quienes considera estar en deuda. Así es esto del fútbol, la verdad es que yo me mantengo tranquilo, me mantengo trabajando con mi equipo. Le debo mucho a Toluca porque me ha apoyado, me ha ayudado y después que te puedo decir, concluyó Ambriz. Aunque salió inconforme por la derrota de sus Diablos ante Rayados de Monterrey, el director técnico Ignacio Ambriz rescató que su equipo ofreció un buen segundo tiempo y espera poder recuperar a jugadores en una semana larga con miras a recibir a Cruz Azul, buscando competir mejor y sumar de a tres en casa. En su análisis del juego ante Rayados, Nacho Ambriz comentó: el segundo tiempo jugamos mucho mejor, pero creo que antes del primer gol que nos hacen ellos en un buen contraataque, el equipo estaba bien, estábamos compitiendo bien, estábamos teniendo mucho lo que me gusta, que es la posesión de la pelota e intentar hacerles daño tanto por las bandas como por dentro. El estratega lamentó que dos errores defensivos se tradujeran en el marcador 2-0 en contra tras el primer lapso, algo que ya no lograron revertir. No me gusta perder, me gusta que mi equipo compita como lo hace en el segundo tiempo. No la metimos, tuvimos oportunidades.